Después de esta fantástica y estupendo trabajo desarrollado por el alumnado del Vázquez Díaz, del Bachillerato Artístico de Artes Escénicas, hombre, la reflexión antes de comenzar el acto, pues podría ser que no nos aflijan las sombras, que queda mucho trabajo por hacer, y que al fin y al cabo representar algo siempre supone un esfuerzo, como han hecho en este caso el profesor y los alumnos, dedicarle horas, tiempo, esfuerzo para poder ser una realidad. Y de alguna manera, pues estos concursos, estas actividades, son las que realmente hacen que concienciar al alumnado, a las nuevas generaciones, de construir una sociedad diferente a la que tenemos actualmente. Bueno, como preámbulo, sirva esta referencia con sombras. Bienvenidos a todos y todas al segundo concurso literario Laura Luelmo. Bienvenida a las autoridades. Tenemos con nosotros a Sonia Granado, concejala de Igualdad y Políticas Sociales. Bienvenidas también a las asociaciones de mujeres Concha Espina y Luna, que conforma también el Consejo por la Igualdad Municipal. Bienvenidos al alumnado y profesorado de los centros de la provincia que han participado en esta edición del concurso. Bienvenido también a nuestro alumnado, a Silvia Huer, que es la jefa de estudios junta del Vázquez Díaz. Y bienvenido también a los medios de comunicación que hoy nos acompañan para difundir este acto. Y, como no, a uno de los organizadores, el alma mater del concurso, que es José Santana, que hoy nos va a poner ya de manifiesto pues cómo va andando y cómo este certamen literario cada vez tiene más peso en la provincia. Pues bienvenidos todos y todas a pasar un rato entrañable a una dimensión que hemos este año, como novedad, hemos pasado de una dimensión local a la provincial. Hemos compartido nuestra memoria, nuestra compañera Laura, que sigue viva entre nosotros, que por desgracia, a través de una desgracia, nosotros lo que hemos hecho ha sido regar y para que salga algo bonito como lo que está ocurriendo ahora, que salga a partir de la creación de los alumnos y el trabajo de los profesores, pues salgan creaciones literarias dignas de leer. Pues ahora veremos algunos casos que se recitarán algunos fragmentos. Y bueno, de todo lo malo pues debemos de intentar sacar cosas positivas. Y aquellos días trágicos nos marcaron para toda la vida y que estamos obligados a seguir manteniendo en la memoria para que estas cosas no sucedan en nuestra sociedad. Es un concurso literario con unos objetivos claros, que es empatizar, intentar llegar a ser libres y llegar a entender que el alcanzar la libertad de todos y todas es una cuestión del día a día, de entender que mi espacio es mío y que el otro lo tengo que respetar. Es fundamental. Y para eso, yo creo que es como empezamos este discurso, ¿no? Que no nos aflijan falsas sombras que hoy en día son reales, que no nos aflijan los miedos, pero que debemos de empezar a construir algo diferente, porque algo realmente no lo estamos haciendo bien. Y la única manera de poder cambiar las cosas es dedicándole tiempo, trabajando muchísimo y poder obtener un reflejo diferente al que nosotros tenemos. Si te miras al espejo y lo que ves no te gusta, intenta cambiar lo que está detrás del espejo, que al final somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, es una cuestión de conciencia individual y crear la conciencia global. Ese sentido común que muchas veces decimos que lo hemos perdido, no es complicado recuperarlo.
hay que empezar a sentir de manera comunitaria, hay que empezar a sentir, a tener unos objetivos comunes y alcanzarlo, como decimos, con tiempo, con esfuerzo y con sacrificio, para que las futuras generaciones aborden una sociedad donde no ocurran las cosas que vivimos hace unos años y que tuvo que, por lo que tuvo que pasar nuestra compañera profesora Laura Luelmo. Pues damos por empezado la entrega de este segundo concurso, la entrega de premios de este segundo concurso Laura Luelmo, y le paso la palabra al jefe de departamento de Lengua y Literatura de nuestro instituto, José Santana. Bueno, yo quería reiterar también la asistencia, sobre todo de la gente que viene de fuera. Este año lo hemos subido al nivel provincial. Aquí en un Geniali que he hecho aparece el nombre del profesorado acompañante, como se puede ver detrás, y de los motores locales, que este año hemos sido el Departamento de Lengua Castellana y Lenguas Clásicas, el Plan de Igualdad con doña Pepa Iglesias Capote y el Plan de Biblioteca con doña Leticia Sousa de la Cruz. Voy a nombrar, si acaso, al profesorado acompañante, que también hace su labor, que aparte también le da clase a los alumnos y a las alumnas de fuera. Doña Sara López Telles, del IES Campo de Tejada. Don Miguel Ángel Río Benito, del IES Alcor. Don José María Caro Gil, del IES Diego Rodríguez Estrada. Doña Raquel Díaz Velarde Rodríguez, del SAFA Funcadia. Y don David Sánchez Rey, del IES San Blas. Creo que estáis todos y todas aquí, ¿no? Bueno, yo he preparado una pequeña reflexión que voy a leer. Sin duda, todas y todos formamos hoy una pequeña familia literaria. La literatura tiene muchas caras, o caretas, mejor dicho, pero todas se pueden guardar en dos cajones, la escritura y la lectura. El acto literario total implica esos dos cajones. De la misma forma, hay muchos motivos por los que leer o escribir, como desahogo, como evasión, como testimonio, como denuncia. El motivo que mueve al concurso literario por el que estamos aquí es, a mi modo de ver, uno de los más ineludibles y legítimos que podamos imaginar. La lucha contra la violencia de género tiene en nuestro centro un nombre propio, en forma de cicatriz, la compañera Laura Luelmo. Y este concurso es una gran medicina para que esa herida sane, aun sabiendo que su cicatriz será perpetua. Pues bien, vosotros y vosotras nos habéis regalado esa medicina. Habéis logrado con vuestro acto literario que siga ardiendo la esperanza en el ser humano. Y encima, si ese milagro proviene de la juventud, hay doble motivo para alegrarse. Este curso, nuestro centro ha hecho un esfuerzo grande para dar el salto de lo local a lo provincial. La respuesta ha sido más que satisfactoria. Y como profesor de literatura puedo decir que es notable la calidad de los trabajos presentados. Además, hemos querido involucrar también a dos planes afines respecto a las intenciones del concurso: el Plan de Igualdad y el Plan de Bibliotecas Escolares. En cursos venideros, creo que nos toca primero afianzar la edición provincial y a nivel local quizás nos planteemos una convocatoria multidisciplinar. Unir, por ejemplo, literatura, música y pintura. Nuestro centro tiene la ventaja de que tiene el bachillerato de artes, cosa que por la zona e incluso comarca no lo hay, y eso debemos aprovecharlo. El aprendizaje basado en proyectos que queremos desarrollar puede ser la piedra de toque que nos ayude a prosperar en esta senda. En definitiva, lucharemos para que esta familia de la que formáis parte crezca, se multiplique, sin olvidarnos nunca de que escribimos contra las desigualdades y las agresiones entre las personas, aquí o en el último confín del planeta. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a lo que es el corazón del acto, que es la entrega de premio literario. Primero vamos a pasar a los premiados y premiadas en el ámbito local, ¿vale? Yo me voy a levantar.
Silvia y Rafael van a entregar los premios en forma de diploma y yo les daré unos regalos que tenemos abajo, ¿de acuerdo? Entonces, conforme os vaya nombrando, salís aquí al escenario, ¿vale? Pasamos primero al ámbito local, como digo, y pasamos de primero a tercero, donde no ha habido accesit, pero vamos a nombrar ya el segundo premio, que sería para Paula Martín Rosa, ¿de acuerdo? Con el trabajo El Diario de Adriana. En el ámbito local, de primero a tercero de ESO, para Amelia Mayorga Arrayás. De participación local, de primero a tercero de ESO, el primer premio de Amelia Mayorga Arrayás, con su texto Carla. Su texto es un diario con las vivencias de una chica que está buscando, contra viento y marea, un centro de gravedad familiar y personal. Leemos un extracto. Desde el instituto me han ayudado y he conocido a una trabajadora social que se llama Lucía. Me ha contado que puedo vivir en un sitio mejor y con una familia que me podría ayudar a cambiar. He ido también con otras chicas a un lugar donde podemos hablar unas con otras de nuestras experiencias. Al hablar con ellas me he sentido libre, porque todo el vacío que tenía dentro se ha ido llenando poco a poco gracias a los lazos que he hecho. He coincidido con una chica que se llama Carmen, que tiene una situación como la mía, pero ella tiene hermanos más pequeños y tiene que ayudarlos con sus tareas y a relacionarse con el mundo que hay más allá de su habitación. Muchas veces pienso que ningún ser humano puede vivir así, pero las personas somos como somos. Local de cuarto a segundo de bachillerato, donde el acceso sería para Irene Iglesias Pimiento con su trabajo Seis Días. Dime el siguiente, dime el siguiente. Sería el segundo premio, Paula Rivas. Vale. Pasamos ahora al segundo premio de cuarto a segundo de bachillerato en el ámbito local para Paula Rivas, de cuarto de ESO, con el diario que la encontró. Ya, Miriam Bernier. Ya sería Miriam Bernier. Hola, bien desorganizado. Miriam ha ganado, no lo he dicho entonces, el primer premio en nuestro centro. Un texto maravilloso que ahora va a leer también el alumno Icio, ya lo veréis. El texto se llama Por ser mujer, ¿vale? Del ámbito local, de cuarto de ESO a segundo de bachillerato, el primer premio Miriam Bermejo Nieto con Por ser mujer. Su texto es una poesía que grita suavemente desde la mirada femenina lo que la razón no debería permitir en ninguna relación humana. Se titula Por ser mujer. Gota a gota va cayendo. Gota a gota va mimando su ánimo sin parar. No vales, no llegas. No puedes, no tienes. No, no, no. La palabra que poco a poco va cambiando su vida. Que nadie vea. Que nadie oiga. Que nadie sepa. Lo que sufres por ser mujer. Siempre el mismo pensamiento. Es normal. Le pasa pronto y después. Me quiere, me mima, me ama. Así poco a poco va perdiendo su personalidad, su fuerza, su ánimo. Se rinde, se entrega. A unas le quitaron su vida, otras siguen su martirio. Levantemos nuestra voz. Que no siga esa esclavitud entre algodones. Que la dignidad de la mujer nadie pise, nadie robe. Que estén limpias las veredas y recto todo camino. Que no se corte por mujer, a ninguna su destino. Una mujer siempre es sendero, faro, guía.
Vale, ahora pasamos al ámbito provincial. El accésit desde primero a tercero de la ESO sería para Lucía Martín Salazar, del IES Campo de Tejada, de tercero de la ESO, de Paterna del Campo. Con 8 lágrimas de sangre. El siguiente es Rosario Choza. El segundo sería Rosario Choza. Vale. En la misma modalidad, de primero a tercero de la ESO, el segundo premio sería para Rosario Chozas López, de primero de la ESO, del IES El Alcor, Villalba del Alcor, con el diario de Gons. Enhorabuena. Y el primer premio de primero a tercero de la ESO en el ámbito provincial sería para Andrés Luengo Garrido, de tercero de la ESO, del IES Diego Rodríguez Estrada, de San Juan del Puerto. Enhorabuena. Del ámbito provincial de primero a tercero de ESO, el primer premio Andrés Luengo Garrido, del IES Rodríguez Estrada, de San Juan del Puerto, con El Monstruo. Su texto es un testimonio desgarrador, sobre todo por su extracto vocabulario, lo que iba a ser la crónica de una muerte anunciada, pero que acaba bien, afortunadamente. Esto, como sabemos, no siempre sucede. Leemos un extracto. Recuerdo perfectamente el detonante, la chispa que prendió la mecha e hizo explotar la más dañina de las bombas. Era un sábado por la mañana. Había recibido un mensaje de una amiga a la que hacía mucho que no veía y que me invitaba a tomar algo. Acepté enseguida, aunque solo fuese para evadirme de mi casa y mi marido. Con una amplia sonrisa en el rostro, me encontraba frente al espejo del baño, alisando mi escrempado cabello negro como el azabache. Sentía la inquietud de realizar algo nuevo y salir de la monotonía, emperifollarme y verme con otros ojos, no descuidada y con un moño mal hecho. Estaba perdida en mi mente, a la par que tatareaba una canción, hasta que mis ojos se posaron sobre el reflejo que el espejo me confería. Todo mi cuerpo se estremeció. Y ahora pasamos con los mayores del ámbito provincial, de cuarto a segundo de bachillerato. El accésit sería para Nerea Veloso Vázquez, de cuarto de la ESO, de IES San Blas de Aracena, con ella. Yo es que no me atreví a salir, digo, a ver si lo voy a poner más nervioso, pero ya digo. Pasamos al segundo premio, de cuarto a segundo bachillerato, sería para Claudia Salazar Delgado, del IES Campo de Tejada, de Paterna del Campo, con 13 años. Enhorabuena. Y pasamos al último, que sería el primer premio, para Adriana. No. Adriana Rodríguez González, de cuarto de ESO, del Safa Funcadia de Huelva, con testimonio vivo. Enhorabuena. Ahora sobre aquí, Lucía Martín. De cuarto de ESO a segundo bachillerato, el primer premio para Adriana Rodríguez González, del Safa Funcadia Huelva, con testimonio vivo. Su texto es prosa poética, a veces parece verso libre. Utiliza recursos estilísticos tradicionales, anáforas, paralelismos, repeticiones, pero encierra una profundidad que pellizca como la buena literatura. La leemos. Ella creyó estar muerta desde el instante en que sus ojos se cruzaron con su sonrisa. Ella también sonrió, pues sintió la necesidad de hacerlo. Pero no en el momento en el que se dio cuenta de que una sonrisa tiene infinitos significados. Desde la más alegre bienvenida hasta la más triste despedida. Ella sonrió, pero no cuando sus palabras atravesaron su corazón como un millón de las más afiladas agujas. En ese momento sonrió. Sin embargo, no lo hizo cuando no supo distinguir si los suyos eran los gestos más bonitos del mundo o el último beso de Judas. Sí, en esos instantes sonrió, pues sintió la necesidad de hacerlo. Pero no lo hizo desde entonces, nunca se había sentido igual.
Todo le dolía, no mentalmente, no físicamente, solo dolía. Ella creyó estar muerta, pues llevaba días sin hablarse. Sabía que no le podía pedir lo infinito a aquel simple mortal, que quería estar enamorada de alguien que lo estuviese de ella. Puede que él lo estuviera, pero se dio cuenta de que nada era igual desde el instante en el que sus miradas se cruzaron y los gritos se convirtieron en golpes sin cesar. Y había un millón de cosas que quería decirle en esos precisos momentos, pero no tenía suficiente tinta para que él pudiera leerlos. No abarcaba todo lo que había en su mente, la tormenta de su alma. Pero son aquellas palabras que no la dejaban dormir. Es todo lo que había vivido que no la dejaba vivir más. Sin embargo, todo aquello paró. Pues amarte era fácil, lo tenías todo. Lo difícil fue dejarte, cuando tu amor se convirtió en gritos que se clavaban en mi corazón como un millón de agujas afiladas. Lo difícil fue mirarte a los ojos mientras tus puños se hundían en mi piel. Lo difícil fue verte murmurar "lo siento" con mi cuerpo bañado en sangre. Tu mirada cabizbaja, noté por dentro que te arrepentías, sin embargo, tus puños lo desmentían. Me miraste, una lágrima corriendo por tus mejillas. Rogué que por tus ojos se apartaran de mí, porque si cruzaban con los gritos te creería. Y sé que puedes hacerme olvidar todo mi dolor con una palabra, pero no, si te perdono, mis lágrimas no lo harán. Y por mucho que me cueste admitirlo, nunca te he dejado de amar. Así que no, lo difícil no fue amarte, fue dejarte. Que siga viva las ganas de tener libertad, que sigan las ganas en el alumnado de crear, que sigan las ganas en la sociedad de querer algo nuevo y distinto, y que sigan las ganas de conocer un mundo diferente que vaya evolucionando con el trabajo diario que hacemos en los centros educativos, y que sigan las ganas de que todos seamos conscientes y con conciencia de que algo tenemos que hacer, y que no es solo en estos actos y en los momentos concretos de celebración, sino que es una conciencia de cada minuto de nuestra vida, de que está en nosotros mismos poder cambiar las cosas, en los creadores, en el día a día, en la manera de ser, en la manera de pensar, en escuchar, en recibir, en tener claras las cosas. Y ese es el futuro. El futuro está en nuestras manos. El futuro son nuestros alumnos, los profesores que dirigen a estos alumnos, los centros educativos, que luego al final revertirá de las rejas del edificio, que al final es lo que conforma la sociedad en la que vivimos. Una invitación a que disfrutéis de estas creaciones, que las colgaremos en nuestra web, para que todo el mundo tenga acceso a ellas, y que vayáis pensando ya que la tercera edición, que será el año que viene, pues hay que seguir superándose en este tipo de trabajo literario. Un fuerte abrazo a todos y todas, y que disfrutéis del día en compañía ahora aquí en el Vázquez Díaz. Muchas gracias por vuestra asistencia.